Fueron necesarios 10 equipos, 74 deportistas y 368 kilómetros para que Colombia entera se volcara durante 8 horas en 4 días en la vuelta ciclística más importante de Santander. Hoy en Intro, la clásica Santander 2010, ESA y EPM. Por segunda vez consecutiva, frente a nuestros televisores, vimos cómo los mejores equipos de la marca Colombia y dos equipos internacionales compitieron minuto a minuto por ser el líder de esta segunda versión del evento ciclístico más importante del departamento. No solo los deportistas fueron los protagonistas, también lo fue Lebrija, Girón, Florida Blanca, Aratoca, San Gil, Barichara, Socorro y Bucaramanga, quienes hicieron parte de los escenarios que enmarcaron la transmisión especial del Canal Tro, realizada y transmitida por José Luis Alarcón, Alfredo Castro y el Coco Gómez. ¿Pero qué hago hablando yo? Mejor que sea un experto, Luis Gabriel Gómez, o como ustedes lo conocen, el Coco Gómez, el duro de los deportes del Canal Tro, para que nos hable sobre este asunto. Bueno, la Clásica Santander es un evento ya avalado por la Federación Colombiana de Ciclismo y es parte de un proyecto que tiene el Inder Santander, la Liga del Departamento, para volver a darle al ciclismo santanderiano el lugar que tuvo hace algunos años de ser uno de los más importantes del país al lado del Valle, de Antioquia y de Boyacá. Y así nuevamente le cumplimos al deporte de la región. Como quien dice, en esta oportunidad nos sudamos la camiseta sobre ruedas.